nuestro reporte, te contamos que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de las becas que brinda la Fundación Chamangá, dirigida a jóvenes que tengan una vocación definida y que necesiten el apoyo económico para realizar sus estudios. La beca consiste en una contribución económica mensual que se fija en función de las necesidades del joven, de su proyecto educativo y de su situación familiar. Son becas económicas para estudiantes que quieran profundizar o comenzar a desarrollar su vocación y tienen una cuestión que está buena, creo, que es no solamente es el otorgamiento de lo económico, sino que también te acompañan en ese proceso, ¿no? Tienen tutores, los gurises, tienen la posibilidad de hacer también alguna experiencia comunitaria vinculado a su estudio. Todos los años las difunden a través de todas las oficinas de juventud de departamentales, a través del INJU y, bueno, obviamente a través de las páginas web, ¿no? Cada año se otorgan alrededor de 25 becas a jóvenes de diferentes departamentos del país. La beca comienza el 1 de marzo y su duración no excede los 12 meses. Excepcionalmente, puede ser renovada por un segundo año si el rendimiento y la situación del becario lo justifican. Nosotros, en realidad, siempre cuando tenemos estas becas, la Fundación Chamangá siempre se comunica con nosotros. Y bueno, tratamos de difundir lo más que podemos en los centros educativos, a través de los equipos territoriales, a través de las redes, bueno, para que se presente la mayor cantidad de jóvenes que podamos. El 31 de agosto cerraría las inscripciones. Es muy sencillo, es un formulario web. Se puede bajar a través de la página de la Fundación Chamangá o a través de la página de la Intendencia, que ya está colgada, o de la fanpage de la Comuna Joven, en este caso. O si no, bueno, pueden venir incluso a la oficina de juventud acá de Las Piedras, que les podemos imprimir los formularios para que los alcancen, o en la página del INJU, o sea que es bien sencillo. Hay que ser ciudadano uruguayo, residente acá en el país, tener entre 18 y 30 años, poder comprobar la situación económica o familiar, hay algunas variables que se tienen en cuenta para la beca, para la consideración de la beca. Y bueno, y te piden también comprobar un poco tu vocación, ¿no? Que en realidad es muy sencillo, creo que hacen como una carta donde explican con sus palabras por qué es importante continuar y profundizar en la vocación que tienen.